Hola, ¿cómo están? Quiero darles la bienvenida a un nuevo capítulo de Empoderadas, un programa que quiere mostrarte distintas mujeres, que conozcamos cómo esas mujeres empoderadas se han decidido a tomar las riendas de su vida y han caminado y han dejado huella. Hoy día nos acompaña una invitada muy especial, una invitada que va a calar hondo en el corazón de nosotras las mamás. Ella es Carolina Figueroa. Ustedes seguramente que la conocieron en un hecho que no nos gustaría recordar, porque fue una tragedia, pero es una mujer que a partir de esa tragedia sacó fuerzas. Ella nos va a contar de dónde para salir adelante. Carolina, bienvenida a Empoderadas. Un gusto tenerte acá. Gracias por la invitación. Carolina, bueno, nosotros te conocimos a través de Emilia. Emilia, que es, lamentablemente, en Santiago, ¿verdad? Fue víctima de la irresponsabilidad de un conductor que estaba bajo la influencia del alcohol. Y ese hecho tan tremendo, que uno como mamá no quiere ni pensarlo, fue lo que cambió tu vida, lo que cambiaría la vida de cualquier mamá, de cualquier papá. Pero ese hecho se convirtió posteriormente en un proyecto que de manera muy rápida y muy potente llegó a ser ley. Y una ley que hoy día también se ha transformado en una fundación, que es la Fundación Emilia. Cuéntanos, Carolina, ¿cómo fue eso? ¿Cómo lograste convertir esta tragedia tan terrible en hoy día una realidad que está ayudando a muchas personas? Es difícil como establecer desde dónde uno saca fuerza para volverse a parar cuando pierde un hijo. Yo creo que todas las mamás entienden que el mayor temor que uno tiene es que a ellos les pase algo. Y creo que el perderlos y no poder abrazarlos nunca más es algo que en definitiva te cambia. Y ahí hay dos opciones, o te quedas en el dolor, que yo no juzgo y que es muy respetable, o te mueves. Y en mi caso fue moverme, porque si no me moría de pena. Y así de dramático. Entonces, el movernos y el pedir una ley que sancionara este tipo de conductas, que estableciera esto como un delito para evitar que otras familias pasaran por lo que nosotros estábamos pasando, se convirtió como en parte mi duelo, del duelo de mi familia, de mi marido Benjamín, y también en parte la lucha que seguimos diariamente desde la Fundación. Sí, cuesta poder expresar, ¿verdad? Y cuesta incluso encontrar las palabras para decirte cómo te miramos nosotras las mujeres que somos mamá, porque en ti vemos una tremenda fuerza, una tremenda valentía. Tomaste esa bandera de lucha, ¿cierto? Y bueno, esto ocurrió hace 5 años, 5 años que definitivamente han dejado huella, porque hoy día no solamente podemos decir que ustedes encontraron justicia, sino que hoy día también le están dando la oportunidad a otras personas para poder hacer algo, ¿verdad? Para poder cambiar algo en esta vida. ¿Nos podrías contar un poco para las personas que nos están escuchando, cómo fue ese proceso, cómo esta bandera de lucha, cierto, que era un proyecto de ley, llegó hace 2 años, cierto, a convertirse en ley y hoy día también tener una fundación con el nombre de tu hija Emilia? Bueno, nosotros dentro del proceso penal que estábamos viviendo, los dos somos académicos universitarios, trabajábamos en ese entonces en la Universidad del Paraíso, ahora ya no lo hacemos ahí. Nos dimos cuenta que había un total desamparo de la sociedad en su conjunto con respecto a lo que era la justicia en Chile. Lograr justicia en Chile es una tarea súper difícil, yo creo que nadie lo dimensiona mucho. Todo el mundo espera que el proceso funcione de por sí, de forma rápida. Y cuando tú te das cuenta que en definitiva en Chile hay todo un sistema garantista que establece penas que muchas veces son penas con medidas cautelares, en que no hay cárcel efectiva y por lo tanto no hay sanción y no hay reparación para la víctima, es lo que nos hace también movilizarnos y movernos.
Esta ley parte desde ese espíritu, desde el espíritu de que debe existir algún tipo de reparación en función de lo que tú has perdido. Finalmente necesitábamos un correlato, o sea, yo perdí aquello que no podía perder, lo único que no se podía perder. Y había que crear un correlato, no para mí, porque la ley no es retroactiva, por lo tanto en mi caso lo único que tuvimos fueron medidas cautelares y 2 años de firma, sino que para los que venían, un decir, bueno, la vida vale. Y eso creo que es como la bandera de lucha, o sea, decirle a la gente, en este sistema, en esta sociedad, la vida es el bien preciado que hay que proteger y tiene un valor. Y en ese valor, entonces, si alguien pierde la vida, tiene que haber una sanción o un correlato por esa pérdida. Creo que de alguna forma eso es lo que se ha perdido dentro del concepto de justicia y sociedad en este país. Creo que el caso de Ámbar, que está muy en boga en estos momentos, da prueba de esto. Finalmente estamos discutiendo cuáles son las penas en función del valor de un punto central de la sociedad, que es el resguardo de la vida. ¿Qué ha cambiado entonces, Carolina? ¿Qué ha cambiado desde ese lamentable suceso hasta hoy día? Nosotros vemos que los accidentes de tránsito siguen ocurriendo. Es hoy día una de las causas de muerte mayores en nuestro país. Hay campañas, ¿cierto?, que han intentado motivar a dejar de beber si vas a conducir o no conducir si vas a beber. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves tú? Tú que estás cerca, tú que hoy día estás, ¿cierto?, a la cabeza de esta fundación, Emilia. ¿Cómo ves eso? ¿Hay algún cambio significativo que se ha logrado más allá de la ley, verdad? Que muchas veces uno dice, bueno, están las leyes, pero ¿qué pasa efectivamente después de un accidente de esa magnitud? Mira, yo creo que hay tres cosas que han cambiado. Primero, es una problemática que estamos discutiendo. O sea, en este momento estoy conversando contigo y estamos hablando de siniestralidad vial, cosa que no era una temática tan fuerte hace 5 años atrás. ¿Qué otra cosa ha cambiado? La reducción de fallecidos por conducción bajo estado de la vida. O sea, la ley Emilia efectivamente ha logrado reducir en casi un 50% la cantidad de víctimas producto de este tipo de delitos. Y creo que esa es una cifra que hay que remarcar y hace posible, entonces, decirle a la gente que es posible bajar aún más la cifra fallecido. ¿Y qué otra cosa ha hecho? Bueno, ha de alguna forma empoderado a las familias, hablando del concepto de empoderado de este programa, ha empoderado a las familias sobre sus derechos frente a la justicia. Desde la fundación nosotros guiamos y les decimos a qué tienen derecho. Tienen derecho a pedir la carpeta investigativa y que el fiscal te reciba. Y creo que son cosas que la gente no sabe. Qué importante eso, efectivamente, porque te ves envuelto en una tragedia tremenda como la que tú viviste, Carolina. Y a veces no hay cabeza para pensar en los derechos que se tienen. Entonces, qué importante decirle a las personas que la ley Emilia hoy día les permite eso, tener acceso, ¿verdad?, a la carpeta, que efectivamente los culpables, ¿verdad?, tengan la sanción correspondiente a, como tú lo decías, a que se pierde lo más valioso que debemos tener, lo que más debemos cuidar, que es la vida, y nosotras como mamá, la vida de nuestros hijos, ¿verdad? Esto fue un tremendo remesón de conciencia. Nosotros vimos cómo tú y tu marido estaban presentes en todos los medios de comunicación. Esto realmente estremeció los corazones de todos. La Emilia la sentimos todos como una hija nuestra, ¿verdad? Efectivamente, eso hoy día sigue así, o porque ya no estamos en los diarios, no estamos en todos los canales, la cosa baja. ¿Cómo ves tú hoy día en las personas el comportamiento se ha modificado? Tenemos ya la cifra, ¿verdad?, que ha bajado la fatalidad. Pero ¿cómo estás tú, que te estás permanentemente relacionando con personas que como tú han sufrido también un accidente con estas tremendas consecuencias? Yo creo que la problemática sí ha seguido manteniéndose en pie, no con mi caso en específico. Nosotros donamos en algún momento el dolor nuestro
para que el otro se sensibilizara, pero sí con otros casos, y creo que esa pantalla se le ha dado y esperamos que se le siga dando. Finalmente, si tú no sensibilizas con casos reales como el de Patricia Muñoz, como el de Ignacio Cortés, etcétera, entonces es difícil que la gente entienda que esto le puede pasar a cualquiera. Yo creo que eso es una de las cosas que me gustaría transmitirle a la gente, que entendiera que esto le pasa a cualquiera. Cualquiera sale de su casa un día X y no vuelve. ¿Ustedes son de acá? Carolina sí. Es de la quinta región, de Valparaíso, hoy día vive en Viña. ¿Se fueron a Santiago por cosas de la vida? ¿Jamás pensaron? No. Uno no lo piensa, uno lo piensa, pero pasa. Y yo creo que ese de por qué a mí, hay que traspasarlo a la gente y pensar por qué no a mí. Finalmente las estadísticas te demuestran que tienes un alto número de posibilidades de que te vuelva a pasar o que te pase. Entonces, en definitiva, la gente tiene que entender que necesitamos ser más responsables en las vías públicas que compartimos todos, desde los automovilistas hasta los ciclistas y los peatones. Y esa responsabilidad efectivamente golpea a familias que tienen rostro, que tienen sentimientos y que ven sus vidas totalmente destruidas por la irresponsabilidad de un tercero. Entonces creo que la gente todavía no ha logrado incorporar en su totalidad de que ellos son los también responsables de cambiar la cultura vial. No son solamente las fundaciones o no son los casos específicos. Cada uno es responsable de hacer esto posible. O sea, todos somos usuarios de la vía pública, de las calles. Nosotros, en la condición que seamos, conductores o como peatones o como pasajeros, todos tenemos una cuota de responsabilidad, ¿verdad? Bueno, esto remece las conciencias. Pero hay algo, Carolina, que yo creo que también es importante que las mujeres que nos están escuchando sepan cómo, desde el dolor, uno puede empoderarse, ¿verdad? Y llevar la batuta para convertir esa tragedia hoy día en una fundación. Carolina, tú como mujer, tú como mamá, ya lo dijiste, era morir o seguir viviendo y hacer algo, ¿verdad? Algo que hiciera tal vez, es decir, esto por algo nos pasó, ¿verdad? Como dices tú, ¿por qué a mí? ¿Qué le podemos decir a esas mamás que nos escuchan? A tantas mamás que hoy día pueden estar sufriendo el dolor de la pérdida de un hijo. ¿Cómo logras tú, Carolina, empoderarte? ¿Cómo logras tú sacar esa fuerza? Yo creo que todas las mujeres y todas las mamás, una vez que son mamás o una vez que uno abraza una lucha, cualquiera sea esta lucha, uno se empodera. Yo creo que no es como el minuto X en que sucede y te empoderaste de forma definitiva. Yo creo que las luchas te hacen poderosa de alguna forma, te hacen más fuerte. Y uno elige las luchas, y eso es así de simple. Uno elige las luchas en el sentido de son las luchas que te hacen vivir o te hacen, en este caso, sobrevivir. No vivir, si uno sobrevive. ¿Habrá sido tal vez que se fue Emilia? Bueno, no se fue, sino que está con nosotros aún, pero está contigo. Pero llegó Sofía. Sí, llegó la Sofi, que es mi segunda hija y que nació en duelo. Yo estaba en pleno duelo con la Emilia cuando llegó la Sofía. Y yo quiero dejar un mundo un poco mejor para ella, en memoria de la Emilia, pero para la Sofía. ¿Cuántos años tiene la Sofi? La Sofi tiene 4. 4 años. ¿Y Emilia cuánto tendría? Tendría 5. Tendría 5. Sí. La Sofi es chiquitita todavía, ¿verdad? Tal vez ella es la que te da la fuerza, ella es hoy día tu motor, tu inspiración, la que te obliga seguramente a levantarte todas las mañanas para seguir luchando. Y seguramente que también la fundación hoy día es un tremendo motor. Cuéntame, sí. Yo sé que esta fundación es una plataforma, hoy día existe de manera virtual, las personas seguramente pueden acudir, ¿cierto?, a la Fundación Emilia, sí, contactarse contigo. Cuéntame, a ver, ¿qué está pasando ahí con, bueno, la Fundación Emilia? La Fundación Emilia funciona de forma virtual. Nosotros tenemos una ficha de contacto que se encuentra en nuestra página www.fundacionemilia.cl. En esa ficha de contacto ellos nos mandan un mensaje diciéndonos exactamente lo que necesitan y nosotros tratamos de hacer las derivaciones pertinentes. En este momento debe ser virtual, no tenemos oficina porque primero los recursos los destinamos a mantener esta plataforma, uh-huh, y segundo es muy difícil tener oficina, Arica,
Magallanes, que es la cobertura de la ley. Pero la web te da la opción de llegar a muchas personas hoy día. Esa es una de las maravillas tecnológicas, ¿verdad? Que podemos llegar a todo el país, a muchas personas, incluso afuera. Y la idea es básicamente que se contacten con nosotros y nosotros derivamos los casos, conseguimos atención psicológica si lo ameritan, actuamos de interlocutores con las fiscalías regionales si también lo necesitan y les explicamos un poco el proceso penal, porque la gente somos unos interlocutores de alguna forma. La gente no lo comprende. El límite de la fundación siempre son los recursos, así que tratamos de hacer mucho con muy poco, pero estamos ahí. La fundación está al servicio de las víctimas de delitos viales, pero también de otras cosas que son faltas en siniestralidad, como el exceso de velocidad, como el conducir hablando por teléfono. Nos hemos ido ampliando en las variables que atendemos. Y como tú lo decías, sí, pues la Sofía es mi motor y la Emilia es mi corazón. Siempre lo digo así, la Emilia vive en mi corazón y la Sofía me impulsa desde afuera. Y la fundación también es ella, entonces de alguna forma alguna gente te pregunta, te dice cuántos hijos tienen. Y yo siempre digo dos, nunca voy a dejar de decir dos, soy mamá de dos niñas, preciosas las dos. Y la fundación es ella, es la Emilita y por eso la defiendo y frente a todo la sostengo. Bueno, Carolina, tú no estás sola. No. Seguramente has encontrado en el camino mucha gente que se ha ido sumando y te apoya, pero hay un hombre muy especial, ¿verdad? Sí, el Benja. Benjamín, papá de la Sofi, papá de la Emilia, tu compañero. Cuéntame qué tan importante ha sido él en este proceso, ¿cierto?, de empoderarse y salir adelante. El Benja es mi compañero, como tú lo dices, esta lucha es de los dos. Este querer a la fundación y bueno, llamar por sobre todas las cosas a la Sofi es de los dos. Este de pararse juntos es de los dos. Hay días muy malos, los cumpleaños, fin de año, el 21 de enero, que es el día del siniestro. Son días súper difíciles, uno no olvida, uno... O sea, mi hija está presente en todas las horas de mi vida, entonces es difícil a veces levantarse, pero cuando uno falla, el otro está ahí para sostener y para sostenerse. Creo que son las dos cosas juntas, sostener y sostenerse. Los dos se tienen. Sí. Así que nada, pues Benja es mi compañero, es un hombre fabuloso que ha estado ahí siempre y que espero que siga estando ahí siempre. De todas maneras. Bueno, son las crisis, ¿verdad? Y no hay ninguna que sea mayor a sobreponerse o a aprender a vivir. Yo he escuchado a otras mamás que dicen, hay que aprender a vivir con ese dolor que uno va a tener siempre. En estos 5 años, qué rápido, ¿no? 5 años ya, has encontrado mucha gente. ¿Quién los apoya? ¿Cómo ha sido posible, digamos, ya sabemos el proceso para que la ley Emilia, cierto, entrara en vigencia? Pero hoy día ya 5 años y con una fundación andando, una fundación con una misión tan noble, ¿quiénes los apoyan? ¿Y a quién habría que pedirle más apoyo, Carolina? Habría que pedirle más apoyo a la empresa privada. Son súper pocas las empresas que en algún momento se han acercado a ayudarnos. Son contadas con los dedos de la mano. Donde hemos recibido más apoyo, que son básicamente las campañas ad honorem que hacemos, son de dos plataformas. Una es la agencia de publicidad La Firma, a las que les estoy súper agradecida porque están con nosotros desde el minuto uno, y ahora Comunicaciones Larga Vista, que son los que nos hacen todas las gráficas, todas las campañas de comunicaciones. Bueno, y en algún momento Quinta Visión también nos donó un comercial, así que también súper agradecido de eso. Pero no hemos recibido apoyo de empresas privadas que crean que la atención de víctima merece responsabilidad social empresarial, merece invertir en un servicio social. Creo que ahí está como el gran debe de la comunidad de empresarios hacia este tipo de fundaciones. ¿Tú hoy día estás de lleno dedicada a la fundación? Hoy día no puedo estar de lleno dedicada a la fundación porque no existen los recursos para mantener a tanta gente trabajando. En este momento la fundación mantiene una secretaria que se llama Andrea Schifferly, que es la que recoge todos los casos que llegan. Perfecto. Tenemos un contador y tenemos proyectos específicos por áreas de educación y áreas de investigación. ¿Tú también trabajas entonces? ¿Estás ejerciendo tu profesión? Sí, yo soy historiadora. Uh-huh. Y el Benja también. Entonces el llamado es a ellos, a la empresa privada, que nos conozcan, a que vean lo que hacemos y que por favor entiendan que el acompañar a víctimas, que son entre comillas los más desprotegidos,
también tiene un sentido vital en esta vida, porque realmente es ayudarnos a ayudar. Ese es el concepto. Y creo que eso es súper necesario para también hacer una reinserción social, pero de la víctima. Hablamos siempre de la reinserción social del imputado y que está muy bien y que yo la valoro y la defiendo. Pero aquí también hay que reinsertar socialmente a las víctimas. Y creo que ese punto se ha dejado de lado por mucho tiempo por el Estado, pero también por los privados. Bueno, como tú decías, Carolina, al principio, para seguir viviendo. Sí. Déjame decirte, Carolina, que ha sido realmente un privilegio y una bendición tenerte acá. Y tú ya lo dijiste, Quinta Visión te apoyó y quiero decirte que puedes seguir contando con nuestras pantallas y vamos a hacer un llamado, ¿cierto? Vamos a hacer un llamado a usted señora, que tal vez forma parte de una empresa o conoce a alguien que quiera apoyar esta causa tan noble que tiene la Fundación Emilia. ¿Y cómo no va a ser una empoderada, Carolina? ¿Cómo no iba a ser una invitada a este programa que no tiene otra misión que demostrarle a ustedes que se puede? Que cuando las mujeres, y cómo no, cuando las madres queremos salir adelante, por la Emilia, por la Sofi, por los míos, por lo de usted señora, se puede. Así que la invitación es a empoderarse y a que siga, por favor, estando y premiándonos con su sintonía, porque hoy día conoció a Carolina y en los próximos capítulos vamos a conocer a otras mujeres tan empoderadas. Así que muchas gracias. Una vez más, Carolina, lo mejor. Gracias. Cuenta con nosotros, con el apoyo que necesites y esperamos entonces que esta tremenda noticia que nos impactó a todos hace 5 años, hoy día empiece a tener un sentido a través de esta fundación. Gracias. Mucho cariño, de verdad, te admiramos y cuenta con nosotros para lo que necesites. Muchas gracias y nos vemos entonces en otro capítulo para conocer a otra de las mujeres empoderadas. We'll be right back.